Estamos dando inicio puntualmente a las 8 de la mañana a la sesión de la fecha, 14 de septiembre del año 2012. ¿Qué número de sesión tenemos? 33 de este año. 79, casi 80 ya reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana, ¿no? Yo quisiera comentarles que ahora vamos a tener la visita del alcalde de la Municipalidad de La Esperanza de Trujillo. Este es un tema que fue ayer solicitado por el doctor Gino Costa. Está de más decir que Trujillo es una zona muy golpeada por el tema de la delincuencia. Y este alcalde nos va a visitar un poco para conocer cuál es la realidad de Miraflores, cómo opera nuestro Comité de Seguridad Ciudadana. Y después le voy a pedir al coronel Briceño que lo pueda invitar a conocer nuestras instalaciones para que vea cómo operan también las cámaras y el servicio de comunicaciones, fundamentalmente también para que conozca cómo opera el Twitter y otras actividades que tenemos nosotros en el distrito para combatir la situación de la delincuencia. También me gustaría que si alguno de los miembros del comité tiene algo que aportarle a este alcalde cuando llegue, en buena hora, u ofrecerle la posibilidad de ir a visitar sus respectivas dependencias o conocer sus realidades después de la sesión. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar entonces lista, como es lo que corresponde. Señorita Secretaria General del Consejo, sírvase tomar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité, señor Juan Briceño Pomar. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. En representación de la Comisaría de Miraflores, mayor PNP, Carlos Castañeda. Comisario de Lima Sur Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Presente. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Presente. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Presente. Juez de Paz del Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario, entonces damos por instalada la sesión. Ahora sí tenemos la presencia del ingeniero Daniel Marcelo Jacinto, alcalde de La Esperanza en Trujillo. Le damos la más cordial bienvenida al Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Y me gustaría presentarle a los miembros que están aquí en la mesa. Vamos a comenzar por mi derecha, que está el señor Sergio Mesa Salazar. O mejor dicho, voy a aprovechar que cada uno se presente. Comenzamos por aquí, por la derecha, y vamos en sentido antihorario hasta llegar a la secretaria general. Por favor, doctor Mesa. Sí, buenos días. Sergio Mesa Salazar, gerente municipal de la Municipalidad de Miraflores. Apriete el micro, por favor, gobernadora. Ya. Buenos días, señor alcalde de Esperanza de Trujillo. Yo soy la gobernadora de Miraflores. Justina Prado Roca. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Adela Juárez Guzmán, juez de paz letrado de Barranco y Miraflores. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores representantes. Buenos días, señor alcalde. Soy Carmela Segovia de Valencia, coordinadora distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional del Perú. Señor alcalde del Distrito de Esperanza de Trujillo, tenga usted muy buenos días. Señores miembros del comité, buenos días. Mi nombre es Carlos Llerena Segarra, subgerente de Defensa Civil de esta municipalidad. Buenos días, señor alcalde. Un gusto. Mi nombre es Teniente Brigadier Javier Erken Bosman, comandante de la Compañía de Bomberos de Miraflores. Gracias. Muy buenos días con el consejo. Mi nombre es la mayor Shirley Yasto Vargas, comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima. Buenos días con el Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Les saluda el mayor Óscar Guillén Cardona, comisario de San Antonio de Miraflores.
Buenos días, señores miembros del comité. Señor alcalde de La Esperanza, el que le habla es el comandante de la Policía Nacional, Jorge Alberto Chapiama Payano. Soy el comisario de la Policía de Turismo acá en la jurisdicción de Lima Sur. Prestamos el apoyo en todo lo que es los atractivos turísticos en este corredor turístico. Señor alcalde, buenos días a los integrantes del comité. Soy Juan Briceño Pomar, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores y secretario técnico del comité. Muy buenos días, soy Roxana Calderón Chávez, secretaria general de la Municipalidad de Miraflores. Muy bien, entonces le damos la bienvenida una vez más al señor alcalde de La Esperanza en Trujillo. Quiero explicarle cómo funciona este comité, porque es parte de lo que queríamos mostrarle también. Nosotros todos los días viernes nos reunimos en las mañanas, a partir de las 8 de la mañana, se acaba de integrar el señor Carrera, que también es un miembro de las juntas vecinales. Y todas las mañanas de los días viernes de 8 a 9 tenemos esta reunión que es inamovible. Nos reunimos con los dos comisarios del distrito, con el comisario de turismo, está también la comisario relacionada con actividades de menores y policía de mujer, está el jefe de la compañía de bomberos, la gobernadora, la jueza de paz, los vecinos organizados, el subgerente de defensa civil, nuestro gerente de seguridad ciudadana y el gerente municipal y la secretaria del consejo. ¿Qué hacemos nosotros acá? Vamos tomando decisiones. Vamos a darle una carpeta, señor alcalde, donde usted va a encontrar una serie de elementos que creo que le van a poder servir para su municipalidad. Por ejemplo, producto del trabajo hecho aquí al interior del comité, ha salido una cartilla tipo un tríptico con consejos de seguridad. Y antes habíamos nosotros emitido en favor de los vecinos miraflorinos una cartilla de seguridad bastante más compleja, tipo un librito. Esta es un poco más simple de leer, más amena, más ágil. Este es un tríptico, este es tipo un librito con más información todavía. Pero no solo eso, sino que también generamos un manual que tiene que ver con los vigilantes privados, porque muchas veces los vigilantes privados son los que sirven como campana, puente o gente que ayuda a la comisión de delitos en vez de ser realmente vigilantes. De ahí hemos generado algunas cartillas que tienen que ver con temas de seguridad para que los vecinos estén enterados. También de este comité han salido temas relacionados con simulacros y actividades de prevención. Y uno de los temas más importantes, aunque han sido trabajados con un grupo objetivo que muchas veces no es un grupo objetivo que es valorado, me refiero a los niños y a las niñas y adolescentes. Acá hemos preparado una cartilla también con indicaciones para casos de peligro que puedan tener, que se complementa con una pulsera que hemos repartido en los colegios con el número de la seguridad ciudadana para que los niños que forman parte del Consejo de los Niños y otros niños que no lo son de colegios tengan también el número de seguridad ciudadana y de la Policía Nacional ante la eventualidad de una situación de riesgo o de vulnerabilidad que se pueda producir. Finalmente va a encontrar usted la última revista de la municipalidad, donde nosotros hemos establecido con toda claridad cuáles son las prioridades de seguridad ciudadana que tiene el distrito de Miraflores. Esta es la reunión número 79 en general del Comité de Seguridad Ciudadana, y la número 33, ¿verdad? 33 de lo que va del año. Entonces, me permito entregarle este material que estoy seguro va a servir para su jurisdicción. Muchas gracias, fiscal. ¿La cartilla? No, muchas gracias. Y la pequeña pulserita para que la, si usted considera pertinente, la puede replicar, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una oportunidad. Le invito entonces ahora a participar. Muchas gracias. 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 Muy bien, entonces, se incorpora para participar con nosotros en el comité
Nuestro querido amigo, el alcalde de Espinar, de La Esperanza Trujillo, el ingeniero Daniel Marcelo Jacinto. Muchas gracias. Vamos a dar cuenta de las situaciones de la semana pasada. Por favor, coronel Briceño. Sí, señor alcalde, con relación a los servicios y a todos los encargos que se recibió en materia de apoyos para las actividades que se iban a realizar en el distrito, se han realizado sin novedad. Se recibieron también como encargo el confeccionar una presentación con la exposición del mapa del delito, dar cuenta de los avances de los trabajos que están realizando, una propuesta de lo que sería el servicio en la zona de Santa Cruz y una propuesta para el comité para la próxima sesión descentralizada. Tengo preparada una presentación para el momento que usted disponga poder presentársela a los miembros del comité. Creo que podríamos comenzar con la presentación entonces. Bueno, a continuación paso a presentar los resultados de los encargos recibidos la semana anterior. El primero de ellos fue la presentación de los resultados del mes de agosto de las estadísticas integradas en el distrito, de enero a agosto. En primer lugar, sigue manteniéndose el porcentaje de conocimiento de denuncias, más o menos ha aumentado ligeramente a 21% la data que recibe la central de alerta Miraflores con respecto al 79% que recibe la Policía Nacional. Sigue manteniéndose el porcentaje en lo que se refiere a la comisión de delitos en las áreas limítrofes con Surquillo, el área 1, y el área del microcentro, el área 2, que abarcan el 88% del total de los delitos cometidos en el distrito, siendo la zona más conflictiva la 5 en el área 1 y en el área 2 la 8. Ha variado ligeramente la frecuencia de comisión de delitos, y ya no es los sábados el que tenía la primacía, sino ahora ligeramente pasa a estar adelante los viernes y se mantiene los sábados. La franja horaria es lo que sí no sufre variación, es entre las 18 y las 21 horas, es decir, de 6 a 9 de la noche, se cometen más de la cuarta parte del 26% de los delitos en el distrito. Aquí tienen los cuadros acerca de lo que conoce la Policía Nacional y lo que conoce la Central de Alerta Miraflores, y lo que más conoce la Central de Alerta Miraflores es el robo de vehículos, en tanto que el robo a transeúntes en vía pública es lo que más se denuncia directamente a la Policía Nacional de Perú. Los casos por área, el área 2 es el que concentra el 46% del total de los casos, los días viernes y sábados son los días en que se cometen la mayor cantidad de delitos, y la franja horaria, que es de 6 de la tarde a 9 de la noche, que congrega el 26% de los mismos. Con relación al asalto a mano armada, se concentra en las zonas limítrofes con San Isidro y en la zona 1B, la zona del malecón. En el área donde más se producen, obviamente, es el área del límite, la ley de Santa Cruz y el área del límite con San Isidro, el 47%. Los días en que mayor frecuencia se da son los días miércoles y el horario, casi el 55%, es decir, más de la mitad de estos hechos, se producen entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Debo aclarar que cuando se habla de asalto a mano armada se congrega todos los anteriores delitos, no se está repitiendo, sino simple y llanamente de aquellos se extraen los que se cometen empleando armas de fuego. En el caso del robo de vehículos se concentra en el microcentro, el 48% de estos hechos se producen en la zona del microcentro, los días jueves es el día en que más se produce, el 19%, y el horario entre las 9 de la noche, entre las 9 y las 12 de la noche. Más de la cuarta parte de estos vehículos son robados en esta franja horaria. Los vehículos que más robos sufren, casi la mitad, el 48%, son Nissan, específicamente el modelo Nissan Sentra, y el color es el color blanco. Se concentra, reitero, en la zona de microcentro, al igual que el robo a establecimientos comerciales, con el 45% los días lunes, y los horarios son obviamente los horarios de mayor concentración, de mayor presencia de personas en estos establecimientos comerciales, de 9 a 12 y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Cuando hablamos de robo a establecimiento comercial, quería hacer una aclaración porque he recibido varias observaciones acerca
de qué significa. Cuando estamos hablando de robo a establecimientos comerciales, estamos refiriéndonos fundamentalmente a los denominados tenderos, es decir, aquellas personas que van a los grandes centros comerciales y sustraen algún tipo de prenda, algún tipo de artículo. No estamos hablando, y vamos a cambiar la denominación para evitar esta confusión, de asaltos a establecimientos comerciales, sino de robos que se producen a artículos que están expuestos en este tipo de establecimientos. En lo que se refiere a robo a personas dentro de establecimiento comercial, se concentra también en la zona del microcentro y en la zona del Arcomar. El 69% de estos casos se producen en esta área. Los días sábados son los días en que más se producen, en la quinta parte, el 20%, y el horario de 6 de la tarde a 9 de la noche en que se producen la cuarta parte de estos delitos. Transeúnte en vía pública ya se traslada en la parte sobre todo del límite de la zona de Santa Cruz, San Isidro, y el límite de la zona de microcentro, concentra el 48% en el área 1, en esta zona. Los días en que más se produce son dos días lunes, y el horario de 6 de la tarde igual a 9 de la noche. El 30% de este tipo de hechos se produce en ese horario. El robo de autopartes en el microcentro, el 50% se produce en esta zona, los días viernes, sobre todo, y en el horario entre 3 de la tarde, entre 3 y 6 de la tarde. El robo de vehículos menores se concentra en el área 2, 60%, pero estamos hablando de cuatro casos, no estamos hablando tampoco de casos espectaculares. Sin embargo, los días en que se han cometido dos de ellos son el día miércoles y el día sábado, y el horario es en la hora, sobre todo a la hora de almuerzo, ¿no? Que es cuando las personas suelen dejar sus vehículos en algún estacionamiento, en alguna zona, encadenado a algún poste, y se dedican a almorzar y es aprovechado. El robo de vivienda multifamiliar se produce sobre todo en la zona del centro, en el área 2, donde se concentra más de la mitad de estos hechos. Los días en que más se produce es el día domingo. El robo de vivienda multifamiliar, obviamente estamos hablando de edificios o condominios, ¿no?, que normalmente tienen vigilantes particulares o porteros. La cuarta parte de ellos se produce los días domingos y el horario es entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. El robo a vivienda unifamiliar sí se produce en la zona más residencial, que es en el área 3, en la zona de San Antonio, La Aurora, que concentra alrededor del 43% de estos hechos. Los días en que mayormente se producen este tipo de hechos son los sábados, y el horario es el horario del almuerzo, entre las 3 y 6 de la tarde. Casi la quinta parte de estos hechos se produce. ¿Cómo estamos con respecto al mes anterior? Bueno, en agosto el número total de delitos ha disminuido un 25% con respecto al mes anterior. Sobre todo, lo que más se ha logrado contener es el robo a transeúnte en vía pública. Esto quería comentar, como es de conocimiento y recuerda todo el comité, más o menos en la última quincena del mes anterior se entregó y se puso a disposición del distrito la nueva flota, que involucra incrementar con 50 motocicletas, 10 automóviles, 20 bicicletas, el patrullaje en la jurisdicción. El efecto, en lo que se refiere justo a hechos que se producen en la vía pública, ha sido inmediato. Lo que antes implicaba que tuviéramos un vehículo o dos vehículos para cada tres subzonas de promedio, hace que ahora tengamos como mínimo una motocicleta en cada subzona y en cada zona un vehículo adicional, con lo cual se ha incrementado en más de un 50% a 70% el patrullaje dependiendo de los lugares, y el efecto ha sido casi inmediato. Reitero, el robo a transeúnte en vía pública, o sea, en general los hechos que se producen en la vía pública han disminuido, y el mayor aumento, sí, por contra, que nos causa preocupación, que han habido 10 casos más en lo que se refiere a robo a vivienda unifamiliar, y en robo en el interior de establecimientos comerciales se ha incrementado también en 10 casos. Ahí está los descensos que le digo. Hemos pasado de 354 a 216 en total, ¿no? Es lo que se ha disminuido.
Actualmente estamos trabajando reestructurando los servicios de patrullaje del distrito. Obviamente con el incremento de la flota implica el rehacer lo que son las hojas de ruta, las frecuencias de patrullaje, todo lo referido a temas de patrullaje sobre todo, teniendo en cuenta estas nuevas 80 unidades que hemos incorporado a la flota, que implican a su vez también el incremento de personal. Estamos en este mismo instante, se está desarrollando ya la cuarta convocatoria de lo que va desde que se dio la buena pro para la obtención de vehículos hasta ahora, para incrementar a personal. Tenemos 60 serenos en este momento en formación, en periodo de capacitación, entonces que se incorporarán de aquí a 2 semanas al servicio, y todo esto está dando su fruto. Se están rediseñando también los protocolos de actuación de los serenazgos de los municipios, del convenio Municipios Sin Fronteras. Como di cuenta al comité, se ha designado, todos hemos designado a los subgerentes de serenazgo para que se encarguen de confeccionar un protocolo común, que incluya claves comunes, modelos de comunicación similares y procedimientos estándares, de modo tal que cuando se inicie una persecución en cualquiera de los delitos limítrofes, no tengamos ningún inconveniente al momento de tomar las decisiones y no vaya a ocurrir algún incidente entre nuestros servicios de serenazgo. Y finalmente hemos dado inicio, a partir de la semana pasada, de un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior para la aplicación intensiva de inteligencia operativa policial en el caso del Distrito de Miraflores como prueba piloto. Eso es todo con relación al tema de las estadísticas integradas. Reitero, así como en otras oportunidades hemos dado cuenta de que estábamos tomando medidas para mejorar el trabajo, también quiero resaltar el hecho que prácticamente ha sido inmediata el descenso del número de hechos delictivos al momento que hemos incrementado nuestra presencia y que se ha hecho más efectiva en Ascay. Con relación a la próxima propuesta para la sesión descentralizada del comité, la séptima que tocaría en lo que va del periodo, la séptima en lo que va del periodo y la cuarta del presente año, por el trabajo, la frecuencia de lo que se ha venido realizando, se propone, la Secretaría propone que sea en la zona de Santa Cruz, si tienen a bien los integrantes del comité, y 3 lugares podrían, más o menos, que se han visto que podrían ser el módulo de seguridad ciudadana, donde hicimos la sesión anterior, el óvalo Villarreal, que podríamos acondicionarlo, pero que implicaría un cierre por lo menos parcial de las calles, al igual que el cruce de la mar con Bendiburo, donde está, por el Colegio Cipión Llona, por donde está la iglesia, en Santa Cruz también. La fecha sería para el viernes 28 de septiembre, a las 8 de la mañana. Lo dejo a consideración del comité para lo que estimen conveniente. Bien, a ver, con relación a este último punto, que es la posibilidad de desarrollar una sesión descentralizada del Comité de Seguridad Ciudadana, quiero, antes de proceder a escuchar opiniones, quiero explicarle a nuestro ilustre visitante que nosotros no solamente nos reunimos aquí, al interior de la municipalidad, sino que cada cierto tiempo vamos llevando esta misma reunión a distintas zonas del distrito. Nos reunimos en parques, en óvalos, en locales del distrito distintos a este local. Tenemos una propuesta que ha sido hecha para la zona 1, que es la zona de Santa Cruz. Me parece interesante que estemos por ahí. Yo quisiera escuchar opiniones y me gustaría saber si de pronto cambiar la hora es una cosa de interés, porque muchas veces dentro de las varias reuniones que hemos tenido he escuchado a algunas personas que dicen: muy temprano por la mañana yo no puedo participar porque trabajo. Hay otros que dicen: yo prefiero los días sábado porque puedo escaparme, o los sábados no trabajo. Y hay otros que dicen: me gustaría que sea en otro horario, que sea en las noches eventualmente. Quiero escuchar algún parecer. Si el consenso nos lleva a que mantengamos el horario de las 8 de la mañana, seguiremos trabajando a las 8 de la mañana. Pero si hay alguna idea distinta, algún consenso distinto, podríamos migrar a ese nuevo horario. Abro a intervenciones de la mesa para ver en qué lugar
sugerirían ustedes de los que se han propuesto y el horario. Y dentro de lo que es el horario también si lo mantenemos o si lo cambiamos. A ver, ¿algún voluntario? Señor Carrera, lo vi que levantaba la mano hace un rato, pero vamos a hacerle la mano a la señora, perdón, a hacerle el turno a la señora Carmela, que también ha levantado la mano. Señor alcalde, el lugar está bien, Santa Cruz. El horario y el... Yo creo que está bien, donde nos hemos estado reuniendo por la mañana. A mí me parece. Se tendría que mantener el horario. Y el lugar está muy bien. Ok, pero de los tres lugares, ¿cuál de ellos le parecería a usted el mejor, el más adecuado? El cruce de la mar con Mendiburo. Porque ahí es donde... Bueno, Óvalo Gutiérrez también. Pero es que hay mucho problema. A ver, al lado, el tercer punto es el cruce de la mar con Mendiburo, que es al lado de la iglesia. ¿Tenemos el espacio suficiente ahí? En Mendiburo, sí. No, yo no quisiera que se cierre, sobre todo a esa hora de mucho tránsito. El único lugar que no implicaría cierre es el módulo de seguridad ciudadana al costado del mercado o en el mercado de Santa Cruz. Pareciera ser el lugar más adecuado para no generar ningún impacto en cuanto al tráfico de la zona y sobre todo a esa hora. Entonces podríamos en principio mantenerlo, salvo mejor parecer ahí. Muy bien. Gracias, señora Carmela, por su intervención. Señor Carrera, tiene el uso de la palabra. Tengan todos muy buenos días, señor alcalde. Señor alcalde distrital La Esperanza de Trujillo, una tierra que a mí me conmueve mucho. Me enseñó mucha disciplina, me enseñó mucha acción y mucha fe. Señor alcalde, referente, desde ya el primero pido disculpas a los vecinos. No voy a poder asistir el 28 de septiembre por una cuestión laboral. Estamos viajando al interior del país en mi trabajo. Pero sí, yo sí he escuchado como usted los cambios de horario, los cambios de fe, mucha percepción, con mucho gusto quieren asistir a estas reuniones descentralizadas. Yo traía una moción no porque quisiera asistir, sino porque también podría ser los días miércoles, porque le damos más cabida que el día en las mañanas se ha reunido el vecino con usted en sus audiencias públicas. Usted toma las inquietudes de los vecinos y les da pronta solución. Por lo tanto, decía, ¿por qué no el miércoles en la noche, el tráfico ha bajado, es la mitad de la semana, la gente no está un poco con sus compromisos sociales? Podíamos hacerlo en la noche, y el lugar lo había pensado, y lo digo en voz pública, para el lado del Chino Vázquez, esto recreativo, que no alteramos el tránsito, ya lo hemos hecho en una primera oportunidad en el módulo, y en mi opinión personal, el Óvalo Villarreal y el Cruce de la Mar está cerca al módulo relativamente, ¿no? Y podíamos jalar para este lado de los malecones, que siempre en mi caminar, y lo he participado usted, he escuchado de ese sector alguna, una conversación he tenido con los vecinos y me gustaría que escucháramos todos las opiniones de ese sector. Es una cosa de modernidad, en la noche, un reto para nuestros amigos de Mira TV, que siempre me olvido en felicitarlos y agradecerles por cada mañana. Yo lo pongo en la mesa. Disculpe si a veces soy un poco efusivo en ello, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra propuesta? Hemos escuchado la propuesta hecha por el señor Carrera, que suena muy bien con relación a la opción de utilizar el espacio del Chino Vázquez. Al costado de ello hay una placita muy, muy simpática que podría ser también utilizable. Ahora, de repente podríamos hacer una combinación. El día miércoles, de ninguna manera, por razones obvias, nosotros le dedicamos gran parte del día a atender a los vecinos de manera directa. Y después tener otra reunión en la noche, creo que no es lo más productivo
en cuanto a la capacidad de atención. Lo digo por las personas que me acompañan, por cierto, ¿no? No, sería un doble trabajo que puede no ser el más productivo. Yo sugeriría en esa línea evaluar de repente un día jueves en la noche. ¿Qué dice el comité? El comité tiene a partir de las 6 de la tarde en adelante, 6, 7, de repente un día antes. La propuesta es el viernes 28. Estamos lanzando ideas. Acá la secretaria general me habla. Ah, perdón, imposible. Tenemos el jueves 27 matrimonio masivo acá, en este local. Bueno, entonces, en principio, para no dejar de tener una reunión descentralizada, pensemos en el mismo viernes al horario que solemos utilizar, 8 de la mañana, y la propuesta sería en el entorno al complejo Chino Vázquez. Javier Erkens tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, yo tengo solamente una sugerencia. Creo que la idea de descentralizar la reunión es la participación de los vecinos y creo que la propuesta de cambiar el horario es bastante interesante, ¿no? A las 8 de la mañana la mayor parte sale a trabajar y si queremos preguntas o consultas con respecto a seguridad ciudadana, de repente un horario de 7 de la noche o quizás hasta 8 da tiempo a los vecinos que tienen que trabajar llegar a esta reunión. El día sí es un poquito complicado, pues ya se va complicando el miércoles o el jueves, de repente el mismo viernes en la noche, buscar un día, pero yo sí sugeriría cambiar las 8 de la mañana por un horario nocturno para que los vecinos que trabajan puedan llegar. Bien, ¿y el horario nocturno sugerido cuál sería? ¿Qué horario sugerirías tú? Yo sugiero por encima de las 7:30, de 7:30 por adelante. Ok, ¿por qué no hacemos una prueba? Y acá pido la mayor amplitud del comité, que siempre tiene esa buena voluntad, esta amplitud en cuanto a buena disposición. ¿Por qué no hacemos una prueba este viernes 28 a partir del horario sugerido por el comandante Erkens? 7:30 de la noche. ¿Les parece? Sé que va a ser un esfuerzo adicional para todos nosotros, pero hagamos este esfuerzo en aras a la seguridad, sobre todo en una zona que está necesitando o está reclamando, yo no creo que esté tan necesitada, pero sí reclama más presencia. Es una zona que tiene una percepción de mayor necesidad de seguridad ciudadana. Entonces, ¿podríamos hacer ese esfuerzo? ¿Qué dice el comité? Vamos a proceder a votar, ¿ya? Aquellos miembros que estén a favor, y lo ponemos a las 7 de la noche, para que no sea tan tarde tampoco. Viernes 28 de septiembre del 2012, a las 7 de la noche es la propuesta, en el complejo chino, en el entorno del complejo Chino Vázquez. Aquellos miembros del comité que estén a favor, por favor, sírvanse a expresarlo, en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad, entonces. Muchas gracias. Y gracias porque yo sé que esto implica un esfuerzo adicional. Estaremos entonces el 28 de septiembre a las 19 horas en la zona que hemos fijado para llevar a cabo la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana. Muy bien, muchas gracias. Ahora bien, hace un momento hemos visto también algunas... El coronel Briceño ha hecho una exposición con relación al tema de las estadísticas integradas. Hemos visto que hay, en líneas generales, una disminución del 25%. Sin embargo, hay un incremento en algunos tipos delictuales que nos preocupan, sin duda, porque no deberíamos de tener ninguno. Ese es el ideal, el objetivo al que estamos trabajando, hacia donde estamos apuntando. No sé si hay algún miembro de la mesa que quiera hacer alguna consulta con relación a las estadísticas que se han presentado. Por un lado, tenemos este avance muy significativo y que tenemos que felicitar el trabajo que se está haciendo en ese aspecto, pero todavía hay algunas cosas que están incrementándose aún. Yo tengo, si no hay alguna intervención, tengo algunas preguntas que quisiera hacerle al coronel Briceño. La primera es... ¿cómo va este tema de la ordenanza que generamos nosotros de tener cámaras de seguridad al interior de los locales?
porque si lo que, por ejemplo, ha aumentado es el robo de tenderos al interior de locales, y fundamentalmente son centros grandes o tiendas por departamento o tiendas donde se venden prendas en un volumen importante, los tenderos entran con mucha facilidad ahí y roban no solamente las cosas del propio local, sino las cosas de los compradores que llegan a la zona. En la última semana nos han reportado dos casos, uno de una persona que ha venido a las reuniones de los días miércoles, de un robo en una tienda muy cercana, le robaron una cartera, se descuidó y le robaron una cartera al interior. Y otro es una persona que señala que le robaron una billetera al interior también de un local comercial. Entonces, la pregunta que yo tendría que hacerles, ¿cómo va la implementación de las cámaras al interior de los locales? Disposición que dimos hace algún tiempo, y cómo estamos nosotros fiscalizando de que esto se cumpla. Señor alcalde, al respecto, hemos tomado la decisión de hacer una nueva campaña de fiscalización, de sensibilización, puesto que los plazos se han cumplido ahora a finales de agosto, y sin embargo, buena parte de los locales que deberían haber dado cumplimiento a la ordenanza no lo han hecho. Nos han alcanzado una relación de los establecimientos que tienen atención después de las 11 de la noche y están preparando aquellos que tienen un aforo a más de 30 personas. Con fiscalización y con el área de imagen nos hemos puesto de acuerdo, se está sacando un volante informativo, recordatorio, sensibilización, para que coloquen en el más breve plazo haciendo ver la ordenanza y las sanciones que implican. Eso va a ser repartido durante 2 semanas, es el acuerdo que hemos llegado con fiscalización, a partir de las cuales vamos a empezar por los establecimientos que obviamente son los que más emblemáticos con respecto a estos temas, para proceder a realizar las multas correspondientes, ¿no? En un operativo conjunto que va a apoyar a fiscalización, en este caso, todo lo que es seguridad ciudadana. ¿No? Esa es la reunión que hemos tenido y eso es lo que hemos acordado. Están trabajando, como le digo, el área de prensa en el diseño del volante y de la certificación que se entrega a las empresas que cumplen con la colocación de las cámaras de seguridad. Sin embargo, lo que también es cierto que tenemos un listado de como 40 establecimientos que se han acercado solicitando la inspección y la acreditación como comercio seguro. Entonces, está terminando la parte de prensa de realizar eso y seguramente la semana que viene debemos estar iniciando ya la campaña esta de... Bien, como un tema complementario, coronel, ¿cómo va la instalación? Porque nosotros cuando recibimos la gestión encontramos 43 cámaras funcionando, hoy tenemos 71 en funcionamiento y hemos dicho que estamos caminando hacia las 100 cámaras externas, por lo menos este año, que van a ser más en realidad. Ya tenemos a las 71 nuestras, podemos añadirle las 18 del metropolitano, que hoy en día se están monitoreando, se ven, se perciben desde nuestra central de emergencia. Pero yo no cuento las 18 del metropolitano porque no son cámaras 100% nuestras, sino que las usamos nosotros. ¿Cómo va la instalación de los postes y de la logística para la terminación de estas otras que van en camino a las 100? Señor alcalde, a la fecha se han instalado 8 de los postes de las nuevas cámaras y se continúa con la instalación, es progresiva. Es que esto va aparejado con un trabajo que tiene que hacer Luz del Sur, que es la colocación de los suministros de luz. Entonces ya también se ha recibido la conformidad y la factibilidad para la instalación del total de cámaras que se ha previsto tener. Ya las autorizaciones ya están procediendo a instalarlo, o sea, los trabajos van avanzando. La previsión es que antes de fin de año tengamos como mínimo, como dice usted, 100 cámaras externas funcionando, que van a ser más. Yo no me gustaría
adelantarme, al igual que no hicimos con lo de los vehículos, hasta no poder mostrarlos a los vecinos, a los integrantes del comité, porque después se puede tomar con que son como avances, y no. Las 100 cámaras van a estar instaladas antes de fin de año como mínimo, eso sin contar las del Metropolitano. Eso es un compromiso hacia el cual se está avanzando y que está previsto lograrse incluso un poquito antes. Como le digo, van a ser unas cuantas más, señor alcalde, pero en su momento se dará cuenta el comité. De acuerdo, pero lo que quisiera es que no perdamos el paso con relación al tema de la instalación de los postes y sobre todo vigilar aquellas acciones que no son 100% nuestras, sino de terceros, ¿no? Como lo que usted ha mencionado, los del sur y algunos otros proveedores de los servicios que tendrían que o que podrían estar implicados o relacionados con esta instalación. Sí, está acá el jefe de la central de cámaras, el señor César Castillo, y él específicamente tiene un equipo trabajando en el tema. Me consta que hemos ido a visitar cada uno de los postes, cada uno de los de los trabajos de instalación de suministro que está haciendo Luz del Sur, y los avances los vamos controlando permanentemente, señor alcalde. No se preocupe por eso. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de los miembros del comité. Nuestro visitante, no sé si tiene algo que quisiera preguntar, alguna duda. Si no, seguimos, ¿no? Acá no hay un tema de obligaciones, pero es un espacio que nosotros abrimos para el diálogo. Bien, coronel, ¿usted tiene algo más que decir? Sí, quería dar cuenta de dos cosas más, señor alcalde. Por favor, adelante. Me encargaron también dar un avance de lo que llevamos hasta este momento. Con relación a los operativos de construcción civil, que como todos los señores integrantes del comité saben, están referidos al controlar la identidad y los antecedentes y las requisitorias de todos los trabajadores de construcción civil que laboran en las obras del distrito, se han realizado a la fecha 130 operativos, se han controlado a 3.782 personas. Lógicamente, todo este trabajo en coordinación y en trabajando conjuntamente con la Policía Nacional de Perú, con las dos comisarías del sector. Se ha constatado de estas 3.782 personas, había 9 personas con requisitorias y se prosiguen, son operativos que se realizan continuamente. Con relación al tema de vigilantes particulares, se han censado a 925 de ellos. Cuando se realizaron los censos en la primera instancia, se encontraron 10 personas con antecedentes, conforme se dio cuenta también en su momento, y actualmente, en la segunda etapa, que es un repaso del censo, una capacitación presencial y una entrega del manual que fue en su momento entregado a todos los integrantes del comité, se han entregado a 200 y se continúa con este tema. Contra la trata de personas, se han intervenido 29 locales en coordinación, lógicamente, con la Policía Nacional, mujeres intervenidas 99, 43 usuarios y 7 presuntos proxenetas. En lo que se refiere a trata de menores, se han realizado en lo que va del año 11 operativos, interviniéndose de 72 menores y 19 adultos. En lo que va de la campaña Yo Estaciono Pésimo, se han colocado 12.950 stickers a los vehículos que estacionan en zonas prohibidas. No, eso con relación a los principales operativos que se realizaron, que ya están establecidos. Se realizó también la evaluación del segundo trimestre de todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, que ya fue remitido en su momento con todas las evaluaciones que me entregaron cada uno de ustedes, fue remitida tanto al Consejo Nacional como al Comité Regional. No, este es el resultado de las evaluaciones que arroja que Miraflores es un distrito seguro. En lo que se refiere a la reestructuración de los servicios de la zona de Santa Cruz, es así, los puntos de azul corresponden a las cámaras instaladas en actualidad. Teníamos hasta julio de este año, hemos tenido como era un vehículo y una moto para las subzonas 1A y 1B, y un vehículo y una moto para las subzonas 2A, 2B y 2C. Eso era lo que teníamos de servicio, una camioneta de patrullaje integrado que conforme fue el compromiso que adquirió el comité al momento que se instaló el módulo, se dedica única y exclusivamente a patrullar la zona de Santa Cruz, y dos serenos tácticos a pie. Eso es lo que teníamos hasta julio de este año.
Actualmente, lo que está funcionando en la zona de Santa Cruz, específicamente para la zona, para la subzona 1A, hay una motocicleta asignada, para la subzona 1B, otra motocicleta asignada, y para la subzona 2C, otra motocicleta asignada. Adicionalmente, se ha incrementado el servicio entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, es decir, medio turno, en el cruce de La Mar con Capelo, que es uno de los puntos críticos, y un patrullaje, perdón, este servicio es en las cuadras 4, 5 y 6 de La Mar, donde tuvimos bastantes ocurrencias de robos al paso, de molestias y algún tipo de incipiente extorsión a algunos establecimientos o tratar de hacer pasar billetes falsos. Por eso se han nombrado los servicios ahí, y en el cruce de Tobar con Mendiburo se ha colocado otro servicio, que es un sitio donde normalmente se constituyen libadores. Eso es lo que tenemos en este momento. En este momento tenemos de servicio. Y lo que tenemos previsto de tener hasta antes de fin de año son la colocación de 3 cámaras más que están previstas en este grupo que se va a instalar, una en Córdoba con Villarreal, otra en Tobar con Mendiburo y la otra es en de la Torre Ugarte con La Mar. También se incrementan los servicios colocándose ya servicios de amanecida y se asignan adicionalmente a los vehículos que habían, se asignan 3 vehículos, uno para la subzona 1A, 1B y 2C. Esto es con el incremento de la flota que se ha producido también, que está culminando de hacerse los trámites. Eso es lo que tenemos. Va a estar en funcionamiento pleno antes de fin de año. Esperamos tenerlo a mediados de octubre ya en funcionamiento, ¿no? Este dispositivo específicamente. En lo que se de este dispositivo, lo que se refiere a los 2 tácticos que se van a aumentar, van a salir de este grupo que está en este momento en capacitación. Se va a completar el servicio de 24 horas para la zona, o sea, eso debemos cumplirlo en 3 semanas. Y lo de los vehículos también debemos estar cumpliéndolos en 3 semanas. Lo que nos quedaría pendiente, más o menos de llegar hasta antes de fin de año, son las 3 cámaras de videovigilancia, que como ya he comentado, es lo que tarda ya son las obras de infraestructura y las instalaciones de suministro. Esto con relación a los servicios de la zona de Santa Cruz. En síntesis podemos decir que en esa zona del distrito, en las subzonas 1A, 1B y 2C, con esto actualmente se ha duplicado la presencia de los servicios de seguridad que brinda la municipalidad en esa zona y a fin de año deben estar triplicándose este tipo de servicios, incluyendo videovigilancia. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, ¿alguna pregunta de los miembros del comité frente a lo que se acaba de exponer? ¿Ninguna? ¿Queda claro entonces? Muy bien. Sí, por favor, nuestro amigo visitante, el alcalde de La Esperanza de Trujillo, el ingeniero Daniel Marcelo Jacinto, tiene el uso de la palabra. Gracias. En primer lugar, para expresar mi saludo al señor alcalde de la Municipalidad de Miraflores, saludar también a todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, agradecer por esta invitación que ha sido tan rápida el día de ayer, aprovechando de poder estar aquí en Lima para hacer unas gestiones. Como ya se ha manifestado, soy el alcalde del distrito de La Esperanza de Trujillo, un distrito bastante convulsionado por el tema de la violencia. Creo que esto ya se ha hecho público y producto precisamente de esta violencia que vivimos y de muertes. Hace unos meses el Consejo Distrital pidió al Presidente de la República, a través de un acuerdo de Consejo, que se pueda declarar en esta emergencia el distrito, ¿no? Porque a esa fecha hemos tenido o teníamos 52 muertos en esos menos de 6 meses y hoy en la actualidad, que se ha reducido significativamente, pero siguen las muertes, tenemos 62 en la actualidad, a la fecha. Ayer precisamente ha habido otra muerte en el distrito, me comunicaron.
Y la verdad que es un poco preocupante, ¿no?, la situación que vive el norte del país, porque ahora ya no solamente es Trujillo, es Chiclayo, es Piura. Y creo que esto obliga a nosotros como autoridades buscar mecanismos de cómo tener que trabajar para poder ir bajando estos índices de violencia que vive el distrito. Hay una serie de factores, como lo mencionábamos en el acuerdo de consejo, porque tampoco se pidió por pedir, sino que hubieron propuestas que hizo el consejo de acuerdo al análisis que se hizo. Y hacíamos dos propuestas, ¿no? Un descuido total que todavía existe por parte del gobierno en el tema de la Policía Nacional, un distrito que estamos pasando los 200.000 habitantes, solamente tenemos dos comisarías. Hasta noviembre del año pasado solo teníamos 35 policías, un promedio de un policía para 5.000 habitantes, es increíble. En la actualidad, con los reclamos que hemos venido haciendo, se han ido incorporando. Hasta el día que se pidió el estado de emergencia solamente teníamos 90 policías. Hoy en la actualidad nos han comunicado el coronel de la región, tenemos 190 policías, que no es un número óptimo, pero al menos garantiza que haya una más presencia de la policía. No es posible que en el tema de inteligencia, hasta hace unos 20 días, en la región La Libertad, solamente teníamos 3 miembros para inteligencia, ¿no? También con los pedidos que hemos hecho al gobierno, al Ministerio del Interior, nos van a asignar 30 efectivos para el tema de inteligencia. Ya han enviado hace un par de semanas la mitad, 15, que están trabajando, porque lo que queremos es que estas bandas, que hay una pugna por el poder, por las extorsiones, pues no se maten. Lo que queremos es que la policía haga su trabajo, ¿no?, de desarticular las bandas, ¿no? Porque hay algunos oficiales que opinaban y decían, pues bueno, al final se están matando entre bandas, ¿no?, como queriendo justificar, pero son vidas, y no solamente cuando hay este tipo de atentados mueren miembros de las bandas, sino que también muere gente inocente, ¿no? Y todo el clima de temor que vive el distrito, ¿no? Por eso es que era una mayor presencia en el tema de inteligencia, ¿no? Se está tratando de corregir, ¿no?, para que esta situación cambie, porque la verdad que era un poco preocupante, ¿no? Y el otro aspecto que también se pedía era un poco el tema social, ¿no? El distrito de esta provincia, de esta región, como muchos distritos, todavía tenemos un alto índice de pobreza y también extrema pobreza. Todavía hay mucha gente que no tiene los servicios básicos y eso genera violencia, ¿no? Gente que todavía no tiene buenas condiciones para vivir y todo eso genera violencia, ¿no? Y ahí es donde la policía ha ubicado que operan estas bandas, ¿no? Entonces, pedíamos que los programas sociales del gobierno se puedan acercar a estos lugares para ir también mejorando su calidad de vida, ¿no? Porque gran parte de la violencia, de la delincuencia, es precisamente producto de la pobreza, ¿no?, que vive el país, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando. Pedimos que en la provincia o en la región se pueda asumir un liderazgo para poder convocar, porque prácticamente este es un clamor de la ciudadanía, y recurrimos a la iglesia, el monseñor Miguel Cabrejos, que también ha cumplido un papel importante, seguramente tienen conocimiento en el tema de Conga. Pedimos para que él pueda asumir este liderazgo, cosa que así lo ha hecho. Hemos venido trabajando con todas las autoridades. La verdad que tengo que lamentar que en el tema de lo que es el Comité de Seguridad Ciudadana, yo voy a cumplir 6 años porque es mi segundo periodo, y nunca hemos tenido una reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 6 años y nunca ha habido una reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, ¿no? O sea,
cada municipio distrital a veces ha estado haciendo su trabajo a su manera, ¿no? Sin de repente una convocatoria integral a nivel provincial para poder analizar esta problemática, ¿no? A veces, y eso es lo malo, a veces que cuando hay intereses políticos, a veces lo que hace es desunirnos, ¿no? Por eso que se pidió a la Iglesia como intermediario para que pueda juntar a las autoridades y luchar contra este problema que tenemos, que es la violencia, ¿no? Terminamos hace unos días con una marcha multitudinaria, una marcha de compromiso por la vida y por la paz, y que se realizó a nivel de todos los distritos y también de las provincias de la región, ¿no? Donde participaron muchos alcaldes, porque la violencia no solamente está en Trujillo, también ha avanzado a otras provincias y continuamente hay muertos, ¿no? El caso de Casa Grande, una cooperativa muy conocida, el tema de Paiján, Virú, ¿no? Conocido Virú por el tema de Chaimochic. Entonces, ya no solamente es el tema provincial, sino es regional. Y vamos a seguir trabajando. Esta marcha, el único objetivo que buscaba era sensibilizar a la población, porque hay mucha indiferencia en cuanto a lo que es el tema de seguridad. A veces cada quien queremos vivir, digamos, independiente de los problemas que pasa a nuestro vecino, ¿no? A veces vemos que a nuestro vecino le están robando, le están asaltando o violando y a veces no hacemos nada, no denunciamos. De repente por el temor, ¿no? Por la represalia, porque eso es lo que ha creado estas bandas dentro de la ciudadanía, el temor, las extorsiones, que no solamente las extorsiones es en el tema del transporte, porque ahí estas bandas han encontrado una mina, ¿no? En el tema de extorsiones, ¿no? El distrito, como ejemplo, tenemos más de 2.000 mototaxis y, según dicen, les cobran 1 o 2 soles diarios, ¿no? En toda la provincia tenemos 5.000 taxis, igual, 1 sol, 2 soles, ¿no? Entonces, ahora la lucha es por el poder, por eso que muchas de estas muertes que tenemos es por el poder, ¿no? Por los cupos, ¿no? Entonces, y ha llegado a todos los niveles, ¿no? A los negocios, pequeños empresarios. Entonces, esto es preocupante, ¿no? Y por eso es que queremos seguir trabajando en poder seguir sensibilizando a la gente. El día de ayer habíamos estado con el doctor Gino Costa conversando, porque habíamos planificado poder realizar un foro de seguridad ciudadana en el distrito, ¿no? En seguir sensibilizando a las autoridades, seguir sensibilizando a la comunidad, a sus organizaciones, su dirigente, las juntas vecinales, para que puedan asumir también un rol importante, ¿no? Dentro de este proceso de cambio que nosotros queremos en el tema de seguridad. Para terminar, en el distrito nosotros no tenemos serenazgo ni seguridad ciudadana. Vamos a partir de octubre implementar un piloto en el tema de serenazgo para que posteriormente se pueda convertir en un arbitrio. Este piloto va a contar de 8 meses. Lo vamos a hacer con inversión, con el canon. Estamos ya previendo la compra de las camionetas, motocicletas, cámara de videovigilancia que vamos a instalar, para poder ayudar también al tema de la policía, ¿no? Porque en estos momentos quien hace todo el trabajo de seguridad es la policía, ¿no? Porque la municipalidad todavía no hemos tenido este plan, y sobre todo por los recursos, ¿no? Porque un servicio de serenazgo, seguridad ciudadana, pues la población también tiene que compartir, ¿no? Porque si no, esto no funciona, ¿no? Entonces, lo que hemos creído conveniente es hacer un piloto de 8 meses donde la población no va a pagar todavía sobre este servicio, pero lo que queremos es que la gente se pueda sensibilizar, ver que el servicio va a funcionar, va a ser de utilidad, que eso es lo que nosotros queremos, y de tal manera que cuando ya se pueda implantar este arbitrio, la gente pueda pagar pues con agrado, ¿no? De que es un servicio, ¿no? Y por eso que estamos tratando de recoger
experiencias positivas, buenas prácticas que realizan los alcaldes amigos, ¿no? Como es el caso de Miraflores, y creo que esta es una experiencia muy bonita que estoy llevando, ¿no? En donde se pueda reunir todas las semanas el comité para evaluar, ¿no? Yo creo que esto es una buena práctica que vamos a tratar de imitar también cuando ya tengamos instalado nuestro serenazgo, para poder ir monitoreando todo el trabajo que se pueda realizar. Alcalde, yo le quiero agradecer por esta aceptación de nuestra invitación a través de nuestro amigo Gino Costa. La verdad que estoy muy contento y ojalá de repente podamos hermanarnos, ¿no?, entre ambas municipalidades, para poder ir intercambiando sobre todo algunas propuestas que ustedes desde aquí, desde Lima. Miraflores es un distrito importante dentro de lo que es el turismo, el desarrollo del país, y yo creo que esas buenas experiencias nos van a ayudar mucho, ¿no? Muchas gracias, y gracias también al Comité de Seguridad Ciudadana, ¿no? Gracias, alcalde. Muy bien, ingeniero, muchas gracias a usted por su participación. Nosotros desde ya le decimos que encantados de poder hermanarnos, pero más allá de una forma legal, quiero que usted encuentre aquí en la Municipalidad de Miraflores el compromiso real de poder colaborar, porque nosotros consideramos que si hay algo que nosotros hemos logrado con el trabajo de todo el comité, podemos ponerlo a su disposición y que esto pueda ser replicable en su ciudad. Porque finalmente lo que todos queremos es tener un país más reconciliado en todos sus aspectos y más seguro. Hace unos días atrás yo participaba en una reunión, creo que se le comentaba a algunos de los miembros de la mesa, una reunión promovida por la Organización Panamericana de la Salud y por el gobierno japonés, donde se hablaba de un nuevo concepto, el concepto de la seguridad humana, que va más allá a tener el derecho de vivir con dignidad y a no tener carencias. Entonces, un trabajo bien elaborado desde los gobiernos locales, donde la comunidad no se sienta carente, donde haya un trabajo de igualdad, de equidad, nos va a ayudar muchísimo para los temas de seguridad ciudadana. Y hacia eso tenemos que apuntar. Pero también tenemos que trabajar el tema del aspecto de la prevención, el aspecto de la reacción muchas veces cuando hay ya la comisión de un delito. Y todas estas cosas las venimos discutiendo muy intensamente al interior de este comité. Yo quisiera que usted pueda también beber ahora de la experiencia de la central de alerta Miraflores, y por eso le he pedido al coronel Briceño que si lo puede llevar por allá. Y que todos los miembros del comité también se pongan a disposición, porque si nosotros podemos brindar alguna experiencia, es valiosísima la experiencia de todos y de cada uno de los miembros que están acá. Y acá justamente encontramos la trilogía de la seguridad. La seguridad no se puede hacer con una de las tres patas que tiene nuestra mesa, como es el serenazgo solo, o la policía sola, o los vecinos solos. Esta es una mesa de tres patas. Las tres patas tienen que estar debidamente amalgamadas para que sustenten la seguridad. Es decir, tienen que participar los vecinos organizados, la Policía Nacional y el serenazgo. Si todos jugamos en un mismo sentido, creo que vamos a ganar el partido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bien, muchísimas gracias. Ya nos ha ganado el tiempo. Una de las cosas que nosotros manejamos con bastante rigurosidad también es el compromiso de horarios, porque todos los que usted ve acá, todos tienen muchas obligaciones en otros ámbitos. No tengo ni que decirlo, después usted podrá averiguar qué hacen cada uno y ya puede presumir algunas tareas que tienen algunas de las personas. Yo quisiera cerrar entonces acá la reunión y ponernos a disposición ya en lo particular a servicio de la Municipalidad de La Esperanza para el trabajo conjunto y el hermanamiento y la transmisión de conocimientos que podamos tener. Muchísimas gracias a todos por su presencia, y sabemos que hemos tomado también una decisión que para el día 28 vamos a tener la próxima reunión del Comité de Seguridad Ciudadana en forma descentralizada
en el entorno del Parque Chino Vázquez. Muchas gracias y hasta la próxima.